Sí, muy buenos días a todos los de Metro TV, a todos los que nos ven. De verdad ya es un canal que está proyectado a nivel internacional. Un saludo muy especial a toda la gente de la frontera, a toda la gente de Villarrosario en especial. De verdad que me siento muy complacido de estar hoy, el día de hoy, aquí en el Colegio Juan Frío, mirando lo que es sobre todo el agua, que es tan necesario para que la gente viva y sobre todo para estos alumnos que le hacía tanta falta tener agua potable, y sobre todo estas baterías sanitarias que están muy bien hechas y parece como si uno estuviera en un hotel 5 estrellas. Me siento muy satisfecho, verdad, con el gobernación y el aporte también que ha hecho mi hermano como alcalde de este municipio. Lo vimos probando el agua de acá del sector de Juan Frío. ¿Qué tal le pareció? No, excelente. Y una cosita frita, que es con estos calores, de verdad que lo refrescan a uno. Muy buena la obra y de verdad que ojalá siga contribuyendo el gobernador y también la alcaldía para estas grandes obras que todos los colegios lo necesitan aquí en Villarrosario. Especialmente en el sector rural, donde se necesitan tantas cosas, y especialmente este colegio que día a día tiene cada día más estudiantes. Claro, en el sector rural, sobre todo también la Uchema, ya en Palo Gordo, Juan Frío, y sobre todo también invitando a los padres de familia para que inscriban a sus alumnos en un colegio tecnológico-pecuario donde pueden ellos aprender a cómo cultivar, cómo hacer sus cultivos y puedan el día de mañana montar sus propias parcelas. Eso es muy bueno. Por eso invito a toda la comunidad de Villarrosario para que escriba a la gente en este colegio. Y también quiero decirle que también hay transporte gratuito para que la gente venga a estudiar, sobre todo en la parte rural. Bueno, Rafael, muy amable. Muy amable, todo un saludo muy especial a toda la gente y que Dios me lo bendiga y éxitos este 25 de octubre, porque vienen elecciones. Y con el favor de Dios estamos apoyando 100% al ingeniero Jesús Castañeda, el popular Tuto. Únanse más porque el proyecto es grande. Mil gracias y que Dios los bendiga.